Hola a todos, yo soy Chachi y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a explicar qué es el lenguaje C y por qué aprender programación en C. Este es el primer video de un conjunto más de videos de cómo aprender a programar en C. Vamos a ver todo lo del lenguaje de programación, hasta llegar a pilas, colas, árboles, todo eso. Vamos a verlo aquí en estos tutoriales. Pues me gustaría que dejaran su like y todo lo que saben hacer. Muchas gracias por estar viendo este video. Vamos a comenzar. Primero, estamos aquí en EcoRed. ¿Qué es el lenguaje C o lenguaje de programación? Lenguaje de programación C, también conocido como lenguaje de programación de sistemas, desarrollado en el año 1972 por Dennis Rich para Unix. ¿Qué es Unix, dirán? Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, desarrollado a principios de 1969. Básicamente, muchos sistemas operativos están montados sobre Unix, como Mac OS y Windows y Linux, o sea, casi todos los sistemas operativos que conocemos están montados sobre Unix. Es un sistema operativo multiplataforma, Unix, y el lenguaje C es un tipo de lenguaje estructurado. ¿Eso qué significa que es estructurado? Que tiene varias instrucciones y una va detrás de otra. También sus instrucciones son muy parecidas a otros lenguajes, incluyendo, sí, también tiene varias sentencias como son if, else, for, do y while, o do while. El lenguaje C es un lenguaje tanto de alto nivel, ya que es estructurado y tiene las sentencias como if, do y todas esas, pero también tienes la posibilidad de pasarte un poco bajo nivel, como si fuera el lenguaje ensamblador. ¿A qué me refiero con pasarte un poco bajo nivel? Ya que puedes llegar a tocar la memoria, puedes asignar espacios de memoria a las variables, puedes asignar, por ejemplo, decir, esta variable ocupa tantos bytes y quiero reservar este espacio de memoria porque ahí va a entrar el dato. Y reservas ese espacio, o sea, ninguna otra cosa puede meter ahí información porque ya lo reservas y te metes con memoria. O sea, directamente desde la programación en C puedes apuntar con un, vaya la redundancia, con un apuntador a un lugar de memoria y cargarte literalmente el sistema operativo. Apuntas a un lugar, no sabes qué tenga ahí, ¿sabes qué? Le mueves algo, le borras y te puedes cargar tu computadora y ya puede dejar de encender. Por eso hay que tener mucho cuidado si trabajamos con memoria y todo eso. También la popularidad de C es porque que es muy eficaz y tiene una potencia muy muy grande, ya que C se puede optimizar tanto que se usa para muchos sensores y cosas que requieran detectar la señal y automáticamente lanzar la respuesta, ya que otros lenguajes como Java y todas esas se requieren, tiene muy pocos procesos y no se puede optimizar tanto. Ya que aquí, como trabajas también a bajo nivel, se puede optimizar bastante, bastante bien. Otro motivo de la popularidad de C es que no está reservado a ninguna máquina. Por ejemplo, en la facultad podemos trabajar C en una computadora con Linux, una computadora con Windows y una computadora con Mac OS. O sea, C no está reservado a ningún sistema operativo. O sea, es el lenguaje de programación en sistemas por excelencia. También otra de las ventajas de C es que es un lenguaje poderoso, flexible. También tiene varias bibliotecas. Puedes crear tus propias bibliotecas, crear tus bibliotecas externas y mandarlas llamar. C también lo utilizaban varios programadores expertos para desarrollar software para varios sistemas operativos de computadora. También C se puede utilizar para crear tu propio sistema operativo de alguna computadora que quieras. Puedes desarrollar compiladores, sistemas en tiempo real, como les decía, de los sensores, y también crear aplicaciones para comunicaciones. También otra ventaja es que puedes crear un programa en C para una computadora y trasladarlo a otras computadoras sin ninguna modificación casi. Simplemente te llevas tu código y lo compilas en otra computadora. Y pues bueno, estas fueron las ventajas del lenguaje C. Espero les haya gustado. Y en el siguiente video vamos a ver ya la introducción, cómo se descargan las cosas, cómo se hacen las estructuras de un programa, las directivas, las variables, los propósitos, los tipos de datos, las entradas y salidas y todo eso. Entonces, si les llamó la atención, quédense. Les voy a explicar cómo va a estar la metodología del curso. Voy a subir dos cursos a la vez, Java y C. Entonces, si a ti te interesa Java, va a ser un día Java, un día C, un día Java, un día C, un día Java, un día C. Y por ahí alguna vez voy a soltar un video que no tenga nada que ver con programación, pero es para satisfacer a mi otro tipo de público. Entonces, Java y C, Java y C, Java y C. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete para formar parte de la familia de los chuchitos. Así que ya sabes, rómpela y síguela rompiendo. Adiós.